¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo te fue anoche? Y mirá, anoche la verdad que venía todo bárbaro, un asado tremendo en la casa de Tucumán. Y cuando nos subimos al avión para volver con Daniel a las 11 de la noche, y intenta arrancar el piloto y no hubo caso, el avión no arrancó, así que nos quedamos varados solos en el. No, yo ya le puse. Nos quedamos varados solos en el aeropuerto de Tucumán hasta que conseguimos cómo volver y terminé llegando a las 2. ¿Y eso qué es? 2 y pico. No, vos sabés que el Impala estaba sin. Me parecía que no estaba iluminando bien y lo probé y me di cuenta que la luz baja no encendía. ¿Pero todo completo? Pensé que era el conector, pero era el faro. Así que se lo cambié por el último que me quedaba ahí. Lo que pasa es que en estos autos de esta época, como hasta los años 70 según el modelo, no es como ahora que vos le cambiás el foquito, la lamparita solamente, sino que se cambiaba todo. Esto se llama unidad sellada y esta es original del auto, son las que se llaman T3, el modelo, y bueno, tienen menos vida útil que las modernas, pero la verdad que me sorprende que se haya quemado porque estaba muy bien esta lámpara. Así que, bueno, la tuve que cambiar esta mañana, fue lo primero que hice. Elvis. Hola, Elvis. ¿Qué haces, loco? ¿Sabés que se quemó una de las luces bajas del Impala? Y en realidad yo pensaba que era el conector, pero era la lámpara, así que tuvimos que cambiarla y bueno, esto ya estuvo hecho, así que bueno. Bueno, dale, listo, nos vemos en un rato, así chusmeamos un poquito, que empezamos con Santi hablando del auto y la verdad que ahora se enganchó con el tema del Impala, ¿te acordás? Bueno, un abrazo, nos vemos en un rato, chao. ¿Estamos? Vamos. Pulgadas cúbicas, 3 carburadores de 2 bocas cada uno. Vos imaginate que en 1959 todos los autos que andaban eran más o menos así como esto. De este auto se vendieron cientos de miles, no sé si llegó al millón, pero rondaban el millón de unidades que se vendían. Eran muchísimos. Todo el mundo andaba en alguno de estos, en un Velaire, en un Impala, o en autos de otras marcas que competían con este, y era más o menos parecido, ¿no? El primer Impala salió en el año 58. Claro, el primer Impala, 1958, en realidad era Chevrolet Velaire. En 1958, de la línea Chevrolet Velaire, salió uno que era el modelo de lujo de la serie Velaire, que era un auto popular. No era un auto de gran lujo, pero salió uno más lujoso que era el Chevrolet Velaire Impala. Y tuvo bastante éxito, por eso la Chevrolet en 1959 sacó, y si bien renovó toda la línea, porque este modelo 59 no tiene casi nada que ver con el 58. Claro, lo sacó como modelo exclusivo, digamos, exclusivo.
lo sacó como un modelo exclusivo, como una línea independiente, ejemplo, digamos. Independiente. Uno de los pocos elementos que comparte con el 58, que era un auto muy lindo, pero mucho más alto, era otro chasis, otra forma, era muy distinto que este. Pero uno de los elementos que comparte es que los dos tienen cuatro faros delanteros. Hasta el año 57, los vehículos tenían, básicamente los de la línea Chevrolet y los Velaire en particular, tenían un faro de cada lado, un faro redondo de cada lado. ¿Qué cambió este modelo con el 1960, por ejemplo? Bueno, fíjate que este tiene aletas de cola muy grandes, y el modelo 59 y el 60 son muy similares, y en términos mecánicos son casi iguales, pero el modelo 59 tenía esa cola que tiene este, que es muy pronunciada, con unas aletas horizontales muy grandes, y lo que pasó fue que en 1960 las aletas de cola se empezaron a hacer un poco más chicas. Cuando vos te fijás, la cola de este tiene cola que le llaman de libro, que a vos cuando eras chiquito lo querías porque decía que parecía del murciélago de atrás y que era el auto de Batman. Y entonces en el 60 ya no parece no parece un murciélago, sino que en el medio desaparece la aleta y solamente quedan los dos muñones de la aleta a los costados. Y eso sigue ocurriendo porque en 1961 después vuelve a evolucionar y se achican todavía más las aletas. Con respecto del año 1961, el otro día había leído que en el Impala se introduce el Super Sport, también llamado SS, que fue tan exitoso que después otro modelo de Chevrolet como el Camaro empezaron a introducirlo. Pero en el año 62 el Impala deja de tener esta cola, este techo de burbuja. Fíjate la luneta trasera de este auto, fíjate que tiene parantes muy finitos y la luneta trasera es como una burbuja. Entonces esto le llamaban en inglés le decían bubble top, cola o techo de burbuja, porque tenía parantes muy finitos y muy vidriado. En 1962 el parante trasero se hizo grueso y los Impala dejaron de tener este bubble top o techo de burbuja que tiene este modelo. En 1962 definitivamente las aletas de cola habían desaparecido, tenían tres palitos. Igual era un vehículo muy exitoso de la línea de General Motors, el Chevrolet de Impala. Luego en el 65, en el 66 fueron evolucionando un poco más, y en el 67 tenemos una característica muy particular que a mí me confundió bastante durante mucho tiempo, que es, si vos mirás un Chevy, por ejemplo los Chevy serie 2 o los Chevy SS, las Coupe Chevy que se vendían aquí en Argentina, que eran autos nacionales, una vez vi un Chevrolet que parecía que era un Chevy argentino, pero como si fuera inflado, todo mucho más grande. Y ahí después con el tiempo vi que ese es un Impala del año 67. El Impala del año 67, el que sería coupé con el techo rígido, cuando uno lo ve, uno se confunde si es un Chevy, una coupé Chevy serie 2, Super Sport, o si es el Impala. Es lo mismo que pasaba cuando Ford vendía aquí en Argentina el Ford Taunus, y en algún momento apareció el Ford Granada alemán, por ahí por el año 80. En esa época, cuando uno veía un Ford Taunus aquí en Argentina, que un Ford Taunus era de fabricación nacional, y uno veía un Ford Granada alemán, uno se confundía y no sabía si uno no tenía un Ford Taunus cerca del Granada, uno creía que era un Ford Taunus al cual le pasaba algo, ¿viste? Era como un Ford Taunus, pero más grandote. Ahora que me acuerdo, en el 65, Impala saca otra alternativa, que es la de Caprice, que después se termina transformando a partir del 66 en una línea independiente, ¿no? Sí, el Caprice es más o menos una evolución parecida que la que hubo del 58 al 59 con el Velar. Velar y el Impala, sí, sí. El Caprice era como una serie de lujo del Impala, como Caprice, como capricho, como un vehículo que tenía un montón de cosas. ¿Era convertible? No, había también de techo duro, y no sé si no había de cuatro puertas, de eso no estoy seguro, pero
seguro que había de dos puertas de techo duro. Y bueno, después 68 y 69, que creo que Elvis tiene ahí unos para ver, que son la verdad que son muy lindos, del 68, 69, 70. A mí me gustaba mucho de pinta los Impales, fueron evolucionando autos mucho más, muy distintos a lo que eran los primeros vehículos de la serie Chevrolet y de la serie Impala. De fabricar por ahí por los años fines de los 70, 80, y fue todo una noticia en Estados Unidos cuando se dejó de fabricar el Impala, porque había sido un auto tan exitoso de la historia automovilística norteamericana, que después volvió a fabricarse. Y en algún momento que viajamos, cuando era chiquito, a Estados Unidos y alquilamos un auto, me acuerdo que el auto que nos habían alquilado era un Impala, que ya no tenía nada que ver, era un auto... No, perdió mucho la estética por la cual se había hecho muy, muy conocida, digamos. A diferencia de Cadillac, que sigue manteniendo algo, aunque sea mínimo, de aquellos años. Sí, Cadillac es mucho más celoso de su herencia, y la verdad que Impala perdió completamente poco en el diseño. Yo hoy, la verdad que en este momento no sé si en Estados Unidos se está vendiendo un modelo de Chevrolet Impala, pero han perdido completamente el encanto que tenían estos, ¿no? Mirá lo que es este tablero, mirá lo que es todo esto acá. Así que... Bueno, ya estamos. Ahí está Elvis, mirá. ¡Hola, Elvis! Escúchame, veníamos con una duda, porque estamos con la historia de los Impales, que veníamos con una duda. Sí. Los Caprice, sí. Siempre techo duro, y había de dos o de cuatro puertas. Había de los dos modelos. De los dos modelos, pero convertibles no. Y bueno, y nosotros veníamos hablando del Impala 67, que viste que es igual al Chevy Serie 2, pero inflado. Sí. El Impala 67. Y vos acá tenés un par de Caprices, sí, señor, que en realidad son Impalas con mucho más equipamiento, ¿no? Claro, ¿cierto? Pero la forma, la versión de lujo, digamos. La versión de lujo, pero la forma es la misma, digamos, que la del Impala del año. Sí, las trompas son las mismas. Las trompas son las mismas. Los opcionales son que, uno de los opcionales era el farol oculto, y opcional era que venía una rejilla fija acá, o, en el último de los casos, con luz. Claro, esto tiene farol oculto. De esos que se abren cuando la luz se enciende. Como cuando vos prendés la luz, podés abrirlo. Como este, por ejemplo. Y el otro también. Pero la forma es la misma. Este es muy parecido al Impala 67, ¿no? Sí. Mirá. Tiene muchas características similares. Mirá qué lujoso que es el interior. Está bueno este auto. Este es T8, 327, caja automática, aire, dirección. Sí. Era lo más, dentro de lo que había, lo más full. Que también tenías accesorios extras en los dealers, donde vos le podías agregar alguna cosa más que te ofrecieran ellos, ¿no? Mira, estas butacas se llamaban Strato Bench, creo, Strato Bucket, porque es como si te agarrara, así como si fuera una mano que te agarra. Fíjate que no están, están como flotando sobre. Sí, son bastante inclinadas y bastante altas de adelante. Y bueno, y en el año 67 los Impala, porque de cola son iguales, en el año 67 los Impala tenían un único faro trasero horizontal, pero este tiene el mismo cambio que hubo entre el Impala 59 y el 60. Correcto. De los faros, que este eran... vuelve a ser una reminiscencia de la época. Claro. Hasta el 64, lo vuelven a hacer acá. Porque fíjate que la forma de los faros traseros con estos círculos no estaban embutidos en el paragolpe, pero parece que intentaron ser los del 60, 61, exactamente, 62. Correcto. Y después, y este es 69. Y también sigue tiene, manteniendo tres, pero con forma rectangular. Y en el año 70
le ponen como surgiendo acá de la tapa del baúl los faros, los tres redonditos, que son preciosos. ¿Tú te acordás hasta qué año se fabricó el Impala, hasta que se dejó de fabricar esa primera fase? Porque después se volvió a fabricar dos veces más, pero ya habían perdido el encanto. No, o sea, estos llegan hasta el 71 y ya después cambia la carrocería, el formato es totalmente distinto. Sí, sí, ya sí. La concepción del auto es más cuadrada. Los Caprices eran cuadrados, yo recuerdo haber visto Caprices 77, que eran un monstruo de grandes. Sí, son gigantes, pero muy son grandes. Mucho más cuadrados, mucho más lo que vemos de patrullero en las películas. Eso los Caprices, autos. Pero los Impalas... Los Impalas tenían la misma carrocería con otro tipo de accesorios. Seguían manteniendo el mismo trabajo. ¿Hasta el 76, 77? En el 77 hacen un único modelo de carrocería. En el 78 vuelve a cambiar hasta el 81. Sí, ahí lo dejan de fabricar. Y ahí lo dejan de fabricar en la carrocería. Fue todo un impacto porque la verdad que el Impala fue protagonista de una cantidad de cambios importantísimas. Sí. El chasis ese que le cambiaron del 58 al 59, que lo puso mucho más bajo. Más bajo, chasis sí. En X, y después ya la segunda generación de chasis ya pasa a ser un chasis abierto. Y después, y aparte sobre la plataforma del motor 348, que después sobre esa base sacaron el 409. El 409. Que fue un motor histórico. Exactamente, ese es los inicios de lo que después es el 396, el 427, el 454, vienen en la reminiscencia de esos motores. Claro, todos motores V8, ¿eh? Todos motores V8 gigantes. Todos motores V8. Gigantes. Bueno, yo creo que a ver, esta tenía una consola y una palanca de cambios que era como un avión, sí, que era otro de los accesorios que venían en la época. Este, en vez de venir como en la T que vienen en los Impala 67, en el 68 ya hacen una palanca tipo consola de avión, que se le dice acá, pero es un detalle más que no todos tenían consola, inclusive venían sin consola. Muy lindo. Vidrios eléctricos, sí, bueno, apliques en madera, realmente. Muy lindo. Accesorios que eran muy de lindo. Mucho lujo para esa época, ¿no? Esperando sí. El turno para el proceso de restauración, ¿no? Bueno, Santi, yo creo que. ¿Te gustó este, Santi? La verdad está muy lindo, muy lujoso. Sí. Muy lindo. Bueno, querido. Dale. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos. Dale, Elvis. Bueno, acá estamos. Dale, dale. Gracias. Auto, eras muy chiquito y andabas con la idea de que la cola parecía el auto de Batman, pero la realidad es que esto no tiene nada que ver con Batman, y esto fue así porque en esa época los americanos estaban obsesionados con el tema de la Guerra Fría que tenían con los rusos, con los soviéticos, y entonces todos los aviones desde la Segunda Guerra Mundial tenían un timón de cola, y el diseñador de General Motors empezó a tomar los timones de cola y ponerle aletas de cola a los autos, porque los norteamericanos estaban muy obsesionados con que los soviéticos los iban a invadir, y todos querían, se sentían más seguros cuando manejaban autos que parecían naves de combate. Entonces, si vos te fijás, en el 59 la cola parece que fueran alas, y el tablero parece que fuera un tablero de avión. Entonces, en realidad, estos son como cosas de la historia. ¿Viste? Cuando lo manejaban, cuando íbamos en el auto, uno siente lo que sentía alguien que estaba en el año 59 y que iba manejando. Sí, sí, es como si fuera un, como si te estuvieras transportando en el tiempo, por un instante. Bueno, por eso, instantes, viste que vos me cargas que yo insisto mucho y me pongo obsesivo con el tema de que los tapizados sean los originales y demás, pero lo que pasa es que la textura de los tapizados, cómo anda el auto, que yo no le quiero hacer modificaciones, lo que uno busca es ir recorriendo momentos de la historia, pero a través de cómo funcionan los autos. Y también lo que me llamó mucho la atención
con lo que vimos, con lo que charlamos con Elvis, es cómo las empresas fueron cambiando a todos los años los modelos y con esa, de esa forma fueron probando para ver cuál era mejor y se iban perfeccionando año tras año. Eso es así. Tanto el motor como la carrocería, como por ejemplo el tema de las ópticas, que todos los años iban cambiando, aunque sea un poco. Viste, empezamos con el tema de la óptica que se quemó en estos días y que cambié esta mañana temprano. Y terminamos con el cambio en todos los autos, pero bueno, es en realidad la evolución. La verdad que los autos evolucionan como todos los elementos mecánicos, sí, como la ya tecnología. Desde nuestro Impala 59 hasta los modelos de fin de la década de los 60 hay un cambio realmente tanto de carrocería como de motor, como de equipamiento, rotundo hay un cambio. Sí, pero fue un momento en los cuales la humanidad estaba, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, había un gran progreso porque había pasado la Segunda Guerra Mundial y el mundo se estaba recuperando muy rápido y sobre todo el mercado de consumo. Entonces, si vos tenés, es una cantidad increíble de autos que vendían todos los años y entonces para seguir estimulando el consumo todos los años los cambiaban a los autos y vos viste lo que el 68 y el 69 en relación al 59 y la verdad que el cambio es muy grande, pero yo creo que esto hoy en día está pasando, pero es mucho más fácil. Vos imaginate que hoy agarran una computadora y quizá con una impresión de tridimensional a distancia te arman una parte de un tablero a 5.000 kilómetros de distancia y lo diseñan todo digital. En aquella época, todas estas formas intrincadas que tienen estos autos lo tenían que hacer con una cosa que ellos le llaman en inglés CLAD, que es como si fuera una especie de arcilla, y hacían los modelos en tamaño natural. Artesanos, digamos, artesanos, y todos los años hacían lo mismo, y cambiaban, y cada año ellos ya empezaban a hacer los ejercicios de cómo iban a ser los modelos dos o tres años más adelante. Por ejemplo, este 59 que nosotros tenemos no tiene nada que ver con el 58. El 58 tenía un chasis mucho más grande. Es un auto muy lindo, el modelo 58, pero es como tanto así más alto, porque y ese fue el año donde salió el Impala, el 58, como en realidad salió el Impala como un tope de gama mayor del Velaire. Por eso decían Velaire Impala. Sin embargo, en el 59 fue tan exitoso el Impala que se hizo el modelo nuestro. Entonces yo, cuando vos querías el 59, que eras chiquito y estabas lijando la puerta y decías el auto de Batman, la realidad es que esa cola de libro no tiene que ver con Batman, sino con esas cuestiones de la cultura norteamericana, que ellos siempre quieren andar. Si te fijaste, parece que flotara el auto. Y bueno, el 59, igual el Impala no lo vas a tener. Pero lo que sí te voy a dar acá, entre todos los autitos, para que vayas teniendo por ahora, este, que tenés acá, una Coupé Impala 59, que está media levantadita así, pero la tenés que cuidar bien, porque ¿sabés qué es esto? Esto es un promo car. Esto tiene tantos años como tiene aquel Impala, porque en 1959, cuando el auto se presentó en los concesionarios, se entregaba esto a los clientes como promo car. O sea, esto General Motors lo entregaba en los salones de venta para promover y para hacer que los chicos, los hijos de la familia, se entusiasmaran jugando con este autito y los presionaran a los padres para que compren el Impala. Así que el otro, por el momento, lo vas a andar conmigo. Bueno, por el momento te voy regalando este, pero mirá, cuidalo porque tiene como, ¿cuánto tiene? 50, 60 años. Esto. Muchas gracias. Ya que no me puedo quedar con el original, me quedo con este, que no es poca cosa. No, para nada. Además, tiene su historia. Mirá cómo está. Mirá cómo muestra la historia acá. Lo tenemos un poquito apoyadito, pero es muy valioso.